¿Y de dónde viene Usos? Usos, en realidad... ¿Cómo nace esa marca Usos? Nace justamente porque nosotros, de todo este bagaje y toda esta herencia de muebles y de cosas que conocíamos, y estas tradiciones y qué sé yo, es como que sentíamos que es muy simple, en realidad, uso de usar, porque todo se usaba, ¿no? Las cosas no estaban puestas de adorno en nuestras casas, en esas casas viejas, un poco decadente. O sea, no, claro, los catres se usaban, se seguían usando. Las sillas, se decía. Las sillas, las mesas, las mesadas. Pesadas, las cosas, las bateas, todo se usaba. Se usaba el mortero, se usaba esto, se usó. O sea, lo que estaba alrededor. Lo que estaba alrededor. No estaba puesto para que quede. No. O sea, la herradura no estaba colgada, la herradura la tenía el caballo. Y la marca la tenía la. La vaca, no estaba... Y esta cosa de ustedes a su proyecto, porque no hablemos hoy de un emprendimiento, sino cuando empiezan con uso, venía desde ese lado, es transformar objetos en objetos con un fin. ¿Por dónde venía esa...? Siempre nos gustó contar esto del Jujuy paralelo, de esta magia y de esta, digamos, como ese Jujuy profundo, digamos, que tenés que ir descubriendo como el alma de las cosas, ¿no? Sí. Y en los objetos también. Cada objeto tiene un significado y cada objeto cuenta una historia. Y a nosotros nos gusta también. Bien. Ir con esa historia y con esa memoria. Ir y contar con esa historia. Claro. Ahí es donde con Arturo... Que los dos veníamos como de las mismas vivencias, visto así, y tuvimos la suerte de conocer y de que se nos cruce en el camino Juan Carlos Estebanazzi, que era un arquitecto maravilloso. Y que mientras todos, también arquitectos, también compañeros de la Facu, de hecho muchos se fueron a Europa, siempre... estaban como muy encasillados en eso, qué sé yo. En las escuelas de arquitectura. En estas escuelas de arquitectura y en esto de mirar siempre afuera. Era como que lo nuestro no servía. A mí me gusta mucho la arquitectura colonial, que de hecho el barro, la piedra, la madera, todo ese tipo de cosas. Bueno, lo primitivo, ¿no? Y este arquitecto nos ayudaba mucho desde el segundo año a que nosotros le metiéramos con eso. Y eso fue, siempre lo decimos, que fue gracias a él. Fue fundacional para que él siempre nos decía, changos, sigan por este lado. O sea, porque tienen mucho que rescatar y sacar y transformar desde acá. No miren esto, no sirve. O sea, sigan... por este camino, y él nos insistió mucho, tan es así que nuestra tesis duró como 2 años, fue tediosa, pero y ya no lo aguantábamos al profesor ni a nosotros, ya tampoco no nos aguantábamos entre nosotros, pero es como que gracias a eso pudo sacar de nosotros lo que había oculto, ¿no? Claro, y no pensar que cuando llegáramos a Jujuy íbamos a hacer torres de cristal cuando no podías hacer una casa. Sí, hacer el World Trade Center tal cual. Entonces, él nos enseñó mucho a esto de que te tenés que alimentar de las cosas que te rodean, que están a mano, que en definitiva terminan siendo más accesibles, económicas, y cuando vos lo planteás en términos de empresa, ¿cuánto te sirve también eso? Total. ¿No es cierto? Porque es como que cuando nosotros traspasamos esa arquitectura a usos y se convierte en empresa, nos dábamos cuenta que la receta estaba ahí, esa arquitectura chiquitita donde tenías todo a mano. ¿Cómo fue esos 12 años de evolución, de transformarse en lo que eran a lo que pasa hoy? Es un camino que se sigue haciendo, o sea, es el día a día, digamos. Es el día a día. Sí, es el día a día. Nosotros no creemos que hayamos hecho nada del otro mundo, sino que estamos convencidos de los sueños, de los que queremos nosotros
mañana, ahora, ya, y vivirlo de esa forma. O sea, como que tratar de que, de que todo lo que vos creás, digamos, y lo que vas haciendo, ese día a día se vaya cargando de magia y de cosas, y que a la misma vez vos sabés que eso no únicamente te sirve a vos como empresa, sino que también a muchísima otra gente, es una satisfacción enorme, porque el secreto está en que no, en que no perdamos esa capacidad creativa.